un artista universal del cinetismo. Progresión Amarilla, El Cielo de Soto y la más reconocida, La Esfera de Caracas, convirtiendo esta obra en uno de los íconos culturales más importantes. Es comúnmente asociado con el hot art y su obra se caracteriza por el continuo estudio del movimiento, formando parte de un grupo de artistas que buscaban renovar la plástica en nuestro país. Jesús Soto llevó el arte más allá, promoviendo una idea desvinculada de lo visual, llegando a ser uno de los artistas más importantes considerado el padre del arte cinético en nuestro país. ¡Vive TV!